Hola amigos, bienvenidos a su canal. Ya estoy de nuevo aquí con ustedes para comentar. Y estarán preguntándose por qué el título de mi miniatura. Pues porque voy a hablar de ese canal. A ver, don Juan Retos, ¿qué trae usted conmigo? Y ahorita sus seguidores empiezan. Antes de que empiecen a escribir, primero escuchen. Porque muchos escuchan lo que quieren escuchar y lo interpretan como se les da la gana, pero no terminan de ver el video. Aquí estoy para acompañar la plática con mi tacita de café. Don Juan Retos. Bueno, no, don Juan no, porque eres muy joven y creo que por mi edad puedo decirte Juan. Juan Retos, te voy a tutear, permítemelo, no es una falta de educación, es un derecho por edad que me corresponde. He estado viendo varios de tus en vivos, Juan. La verdad, a mí me gusta tu humor negro. Tu canal no es para cualquiera, tienes mucho humor negro. Me gusta cómo llevas tus en vivos, me gusta cómo piensas. Y antes que nada, pues quiero aclararte a ti y a tus seguidores que yo jamás podría hablar mal de ti. Primera, porque tu canal toca los mismos temas que yo. Y sería como hablar mal de mí misma, en primera. En segunda, pues eres mi paisano, los dos somos mexicanos, yo de Puebla y tú de Sinaloa. Entonces, pues no podría hablar mal de ti porque se vería muy mal. Y además, porque no quiero, no se me da la gana y no tengo por qué hablar mal de ti. Te agradezco mucho lo que dijiste de mí, que te caigo bien, etc, etc. Hace algunos meses me encontré un mensaje tuyo en mi canal y me pedías que me comunicara contigo por medio de tu Instagram, si no mal recuerdo. Pero te contesté y no me hiciste caso, que yo no tenía Instagram, que por qué no me escribías al WhatsApp. Fíjate, y nunca me hiciste caso. Después, yo creo que más que nada querías que interactuáramos acerca de los temas, cosa que me parece bien. Nada más que, es que estás pesado. No, no es cierto, pues ya, no hubo comunicación, se rompió. Y bueno, ¿por qué te estoy haciendo este video? Primero que nada, para darte las gracias por la manera en que te has expresado de mí y decirte que eres correspondido, que a mí también me gusta tu canal, que me gusta lo que haces. Incluso yo comenté en un video que cuando empezaste a hablar de los canales de Guatemala, subiste un extracto de un video mío y lo vi y wow, hasta se lo comenté a mi hijo, oye, le digo, me quitó años, me puso guapísima, porque me llegó una notificación de que si quería reclamar. Y dije, no hombre, ¿por qué lo voy a reclamar si me hizo un favor? Incluso tengo un encargo para ti. El día que me desviva, por favor, ya le dije a mi hijo que te mande mi foto, la cual quiero que pongan en primera plana, y que me la edites para que me dejes así toda guapetona, porque bueno, pues soy vanidosa, ¿no? Entonces, le digo, este joven edita muy bonito, me gusta cómo editas, esas portadas que haces son súper llamativas, y me gustaría una foto mía editada por ti. Pero no me vais a poner de 100 años, por favor. Quítame unos 30 si es posible. Y unos 40 kilos. Y es, bueno, haz un milagro. Haz un milagro. Como puedes ver, a mí también me gusta el humor negro. He escuchado, no dejo comentarios en tus en vivos porque he escuchado los comentarios de tus seguidores. Algunos no están de acuerdo conmigo. Algunos me les hago muy pesada, muy sangrona. Está bien, cuando yo decidí abrir un canal en YouTube, me preparé porque sabía que aquí iba a recibir de todo. A favor, en contra, rechazo, aceptación, odio, amor, crueldad, bondad, de todo. Así es que como siempre les digo en mis videos, yo tengo la sangre muy, el pellejo, perdón, muy, muy duro y no me afecta. Además de que, pues sí, yo de vez en cuando voy con mi terapeuta, hago mis terapias de descarga, para sacar muchas cosas que nos van dejando estos temas que en realidad duelen y lastiman. He estado escuchando que se preguntan
Se molestan más bien tus seguidores porque pongo apodos. Pero pongo apodos cuando ya me hartaron o cuando se meten conmigo. Por ejemplo, Suripancha tuvo el atrevimiento de que aún con foto y todo, me llamó mentirosa en varias ocasiones. O sea, el burro hablando de orejas. Tú sí entiendes este dicho. Entonces, pues se ganó a pulso y por todo lo que he visto y he analizado, porque yo soy defensora de los niños, que se lo ha ganado. Y esa es mi molestia contra ella. No es nada personal. En realidad, déjame decirte que yo ya estoy harta de este caso. Estoy saturada. Es más, hoy para poderte contestar, me tuve que alinear mis chakras con el universo y ponerme zen. Y bueno, por ese motivo es que he dejado de hablar de la Suripancha. Le dejé de decir Suripancha porque hubo comentarios en mi canal donde me pedían que ya no lo hiciera. Claro que no eran mis seguidoras, yo me di perfectamente cuenta porque tú sabes que uno sabe quién es su seguidor y quién no. Y una pregunta que me hicieron, que si la gente no tenía derecho a cambiar. Yo contesté que sí, porque también creo en eso, que las personas tenemos derecho a cambiar y a corregir nuestros errores. Y dije, bueno, pues vamos a darle la oportunidad. Pero al siguiente video que veo, regresa lo mismo. Entonces dije, se acabó la amnistía, se acabó el tratado de paz y ahí te voy. Veo que están muy inquietos porque dicen que si no le voy a tirar a David Chapín. Quiero que quede claro este punto. A mí, al igual que tu canal, me agradaba en sus inicios el canal del señor David Chapín. Y le digo señor porque él sí ya es más madurito. Entonces ya mi edad no me da el derecho de tutearlo. Yo hablé muy bonito de él. Él se refirió un poco mal de mí porque hizo un video hablando de mí. Se refirió mal de mí. Después él nos comunicamos. Y solucionamos ese malentendido porque todos tenemos derecho a corregirnos. Y dije, ok, está bien. Estaba llevando la construcción de la casa de mi familia favorita. Y pues yo no quería hacer, ¿cómo te diré? Interferir en algo y que fuera motivo para que dejaran de construirle su casa a mi familia favorita. Yo lo que quería era verlos contentos y felices en su nueva casa. Y ya. Ya está hecho. Entonces fue como un tratado de paz, ¿me entiendes? Pero yo no tengo nada que ver con esos canales, ni tenemos ninguna agrupación, ni ninguna asociación. De hecho, yo en varios videos he dicho que yo trabajo sola. Hay varios canales que me encantan, que es el tuyo, que es el de Canales Robos y Mentiras, que hacen un trabajo espectacular. Me he encontrado con gente muy agradable en esta plataforma, con gente también muy desagradable. Quieren que le eche yo a don David, ay, qué igualada soy. Pero yo estoy observando. Para ser sincera, he dejado de ver videos de Cruz por mi salud mental, porque ya estoy muy saturada. Creo que de todos los canales de crítica, la que más estuvo al pendiente de esta señora fui yo. Y haciendo investigaciones y consiguiendo pruebas. Y todo eso me saturó. Lo que estoy haciendo ahorita es por mi propia salud mental. Pues tratar de despejarme un poco. Aunque realmente esta persona la riega tanto. Que ni cómo ayudarla, ¿verdad? Hoy estuve viendo un en vivo de David Chapín. Y sí, hay algo que después voy a hacer un video. Porque quiero juntar varios elementos que, bueno, o sea, ¿qué tiene esta señora que la pueda hacer especial o diferente a las demás? No tiene absolutamente nada, nada. Puedo decir muchas cosas, pero la verdad ya me da flojera estarlas repitiendo y repitiendo, porque ya todos saben lo que yo opino de la Suri. Para que ya no se molesten, Suri. No sé por qué les molesta eso y sin embargo cuando me refiero a la reina madre, ahí sí nadie dice nada. O cuando hablo de los Kens, tampoco dicen nada. O de mi gordo, les encanta. Y ahí no me lo critican. O sea, nada más es con la Cruz o con la Suri. Entonces, pues por salud mental mía, por mi propio bien, decidí dejarla tranquila unos días. Pero eso no quiere decir que esto sea para siempre.
Y esto no quiere decir que en la primera equivocación, pues yo no lo diga. En un en vivo me hicieron un comentario una seguidora de 3 envíos de $500 que se habían mandado al canal de David Chapin. Lo vi igual que tú, lo vi, e incluso le recomendé otro canal de ayuda donde ella podía hacer llegar ese dinero, pues más transparentemente, si es que le habían fallado. Pero no sé si te diste cuenta, y bueno, no, mejor no lo comento porque yo no soy vocera de ese canal, ni quiero que digan que tengo tratos con ellos. No, nada más es un trato cordial. Tú nunca has entrado a saludarme a un en vivo. El día que entres a saludarme a un en vivo, Juan, con mucho gusto, ya sabes cómo somos los mexicanos, te recibiré como se debe, con fanfarrias, con cohetes, con fiesta. No, ya estoy exagerando. Pero sí, tú sabes que nosotros somos muy amistosos, que nos gusta tratar bien a la gente que llega a nuestra casa, porque si alguien llega a un en vivo mío y mis seguidores lo saben, ahí no lo vamos a maltratar, porque no puede llegar alguien a tu casa y tú maltratarlo porque estás en tu casa, ¿verdad? Le das la bienvenida y lo tratas cordialmente y lo dejas que opine todo lo que tenga que opinar y se acabó. Eso es todo, pero eso no indica que tengamos una amistad estrecha. Yo, en verdad, si quiero hacer amistad con alguien, me gustaría hacer amistad con canales que hablen de lo mismo que el mío y que sean canales sinceros. Porque a mí me gusta ser muy sincera y cuando yo doy mi amistad, la doy de corazón y de veras, no de mentiritas ni mientras me conviene. No, no somos los grandes amigos con el señor David. Llevamos, pues hemos cruzado palabras creo que 3 veces y eso no quiere decir que haya un complot o una asociación o algo así. Con la señora La Tejana, pues, ¿qué puedo decir de ella? Es mujer igual que yo. Su canal primero era de crítica, ahora ya es de ayudas. Bueno, todos podemos cambiarle el tema a nuestro canal a la hora que se nos dé la gana. Ella nunca se ha referido a mí en forma agresiva ni grosera. Entonces, ¿por qué tendría yo que agredirla? Yo lo que hablo es de lo que veo en los videos y de lo que noto que está mal. Y si algo está mal, pues lo digo. Y si un canal de ayuda dice que nada más es el puente, pues ya empezamos mal, porque un canal de ayuda debe de ayudar. Un canal de crítica que no critica, pues no es un canal de crítica, ¿no? Como lo quieramos hacer, tú lo haces de una forma con humor. Yo lo hago de otra manera, a veces tocamos el mismo tema y cuando ya grabé mi video y voy a tu canal y digo, tocó el tema que yo acabo de hablar. Pues sí, y está bien y lo podemos tocar otros 100 canales más. ¿Por qué? Porque cada quien le va a dar su punto de vista diferente y cada quien le va a dar su manera, su sabor. Tú lo haces muy jocoso, muy ligero. Yo me profundizo más en otras cosas, tú ves unas cosas, yo veo otras, y así los seguidores se van haciendo un panorama más grande. También escuché un comentario ahí en tu canal diciendo que iba a pasar con mi canal ahora que dejaran de grabar los del canal del puente a Suri. Que se iba a venir abajo mi canal. No, no se preocupen, no se viene abajo. Ay, gente de quien hablar es lo que sobra. Y pues bueno, tú lo sabes mejor que nadie, Juan, que de esto no se puede vivir completamente hasta que no tienes unos, no sé, 30, 40 mil seguidores, que de veras todos vean tus videos. No puedes vivir decorosamente de esto. Yo tengo otros ingresos, la gente no debe de preocuparse por mí. Si la plataforma de YouTube mañana cierra, créanme que yo sigo viviendo igual. Porque fui una mujer que trabajó toda su vida productiva y ahora disfruto de una pensión. Y tú sabes, sí, soy maestra, aunque me digan la maestrita, entran a mi canal y me dicen la maestrita de rancho, cosa que a mí me da mucho orgullo, porque digo, ay, esta gente es tonta hasta para insultar. Maestrita, sí, no hay problema, no tengo gran altura, soy chaparrita, ¿cuál es el problema? Soy una maestrita chiquita. Pero tú sabes que dependiendo del nivel en el que te desempeñas, y tus grados académicos es el sueldo que vas recibiendo. Hay maestros en México que ganan muy poco
porque no quisieron seguir estudiando. Afortunadamente, a mí sí se me dio lo del estudio. Y pues bueno, tengo una pensión decorosa, lo he dicho varias veces. Tengo dos hijos que trabajan, que les van bien y que nada más necesito decirles, necesito esto y ellos me ayudan. Afortunadamente hasta el día de hoy pues no he tenido que pedirles mucha ayuda, pero yo sé que cuento con ellos y ellos me lo hacen sentir. Por otro lado, pues uno siempre va previendo para su retiro. Así es que no se preocupen por mí. Y lo que ustedes quieran opinar de mí, me refiero a los seguidores de Juan Retos, no hay problema, pueden decirme lo que quieran. Yo estoy preparada, yo no me ofendo, yo no me agredo. Habrá ocasiones en las que coincidan con mi punto de vista, habrá ocasiones en las que ustedes tengan otro punto de vista y se respeta. También escuché que una seguidora tuya decía que yo la había bloqueado. Yo siempre he dicho que yo no bloqueo a nadie, si acaso borro comentarios cuando están muy pasados de tema, pero ya aprendí a dejarlos. Lo que ha pasado con tu seguidora es que últimamente yo ando padeciendo de la vista y mis seguidores lo saben, que por eso también he contestado muchos comentarios. De hecho, ahorita no debería de estar sin lentes porque las luces y todo esto me afecta mucho la vista. Y seguramente, sin querer, porque además tengo manos regordetas, tengo dedos muy gruesos. Y luego también por eso son mis faltas de ortografía, porque yo, como contesto en mi celular, pongo una letra y se escribe otra. Y bueno, sí me da vergüenza, qué pena, pero pues eso nos suele pasar a todos. Entonces, no sé si le contesté y a la hora de modificar algo, por error, la bloqueé, pero realmente, pues, que le pido una disculpa por haberla bloqueado sin querer, porque que yo recuerde tiene, años que no bloqueó a nadie. Imagínate, entró una seguidora a decirme que yo, cada vez que veo al Chucky, despierta bajas pasiones en mí. Dije, ay, no, por Dios, esto no puede ser. Y ahí está el comentario, ahí está para la que quiere ir a verlo. Lo que pasa es que este tipo de comentarios me lo hacen un día o dos días después de que yo ya publiqué ese video. Y sin embargo, ahí los dejo porque me da risa, imagínate. Imagínate que digan que el Chucky despierta en mí bajas pasiones. Ay, si yo necesitara un hombre joven que despertara en mí bajas pasiones, pues me iría al norte de México. Porque vaya que ahí sí hay. Pero no, ya no. A mi edad ya no. Ya no necesito que jóvenes me despierten bajas pasiones. Bueno, mi querido Juan Retos, te felicito. Te deseo mucho éxito en tu canal. Te deseo que te lleguen más seguidores. Cuando puedas seguir entrando a tus en vivos. A ver si un día de estos me doy valor y te comento algo. Y bueno, si lo que digo molesta a alguno de tus seguidores, créanme que no lo hago con la intención de molestarlos a ustedes. Y pues alguna vez estaremos de acuerdo, en otras no estaremos de acuerdo, pero todo es respetable y todo es bienvenido. Hasta lo que ustedes piensan que son insultos para mí, también son bienvenidas porque no me afectan. Y Juan, te mando un abrazo. Espero un día ir por allá, por tus tierras, y poder hablar contigo y tomarnos un café o un tequila o no sé, algo para llevar una charla amena y a gusto. Te mando un beso y un abrazo a ti y a todos tus seguidores y prometo verlos en un próximo video. Adiós.